Hemos explicado varias veces la importancia de despertar la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Qué significa tener una conciencia despierta? ¿Cómo podemos despertar la conciencia, la perla preciosa que hay dentro de nosotros? ¿Podría usted hablarnos de la conciencia? ¿Qué es? ¿Qué papel juega en nuestra vida? Las gentes confunden la inteligencia con el intelecto. Y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia es una especie muy particular de aprensión de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. El hombre mismo y nadie más que él puede darse cuenta por un instante, por un momento, de que realmente no era consciente, que tenía su conciencia muy dormida. Después, olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, duerme profundamente. Los momentos en que la conciencia está despierta son raros, muy raros. El animal intelectual trabaja, conduce coches, se casa, se muere, etc., con la conciencia totalmente dormida y solo en momentos muy excepcionales despierta. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. No se equivocaron los viejos sabios de la tierra sagrada de los Vedas cuando dijeron que este mundo es maya, ilusión. ¡Ah! Si esas pobres gentes dejaran de soñar, ¡qué distinta sería la vida! Es muy triste oír esto. ¿Cómo podemos saber en un momento dado si nuestra conciencia duerme o está despierta? Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, podéis estar seguros de que ya comienza a despertar. Quienes confunden la conciencia con las funciones psicológicas, pensamientos, sentimientos, impulsos motrices y sensaciones, realmente están muy inconscientes, duermen profundamente. Quienes admiten la existencia de la conciencia, pero niegan de plano los distintos grados conscientivos, acusan falta de experiencia consciente, sueño de la conciencia. Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes? Segundo, frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia? Tercero, amplitud y penetración. ¿De qué se era consciente? De nada sirven 10 o 15 años de estudios en la escuela, el colegio y la universidad, si al salir de las aulas somos autómatas dormidos. No es exageración afirmar que mediante algún gran esfuerzo puede el animal intelectual ser consciente de sí mismo, tan solo por un par de minutos. Es claro que en esto suelen haber raras excepciones que tenemos que buscar con la linterna de Diógenes. Esos casos raros están representados por los hombres verdaderos: Buda, Jesús, Hermes, Quetzalcóatl, etc. Estos fundadores de religiones
poseyeron conciencia continua. Fueron grandes iluminados. Normalmente, las gentes no son conscientes de sí mismas. La ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento. El hombre que practica un ejercicio retrospectivo para recordar toda su vida puede en verdad rememorar, recordar cuántas veces se casó, cuántos hijos se engendró, quiénes fueron sus padres, sus maestros, etc. Pero esto no significa despertar conciencia. Esto es sencillamente recordar actos inconscientes, y eso es todo. El animal intelectual cree firmemente que tiene conciencia de sí mismo, y de ninguna manera aceptaría que se le dijese que es un dormido. Existen momentos excepcionales en que el animal intelectual despierta, pero esos momentos son muy raros. Pueden presentarse en un instante de peligro supremo, durante una intensa emoción, en alguna nueva circunstancia, en alguna nueva situación inesperada, etc. La psicología revolucionaria tiene métodos, procedimientos científicos para despertar conciencia. Si queremos despertar conciencia, necesitamos empezar por examinar, estudiar y luego eliminar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino. Maravilloso. ¿Cuáles son los obstáculos que aparecen en nuestro camino? ¿Qué puede impedirnos el despertar de la conciencia? El primer obstáculo es el estado en el que estamos. La gente tiene tan solo un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Quien quiera palpar las grandes realidades de los mundos internos, quien quiera llegar al despertar de la conciencia, tiene que resolverse a morir de instante en instante. Eso es indispensable. Se hace urgente saber que tenemos un yo pluralizado dentro de nosotros mismos. Tal yo es el Set de la mitología egipcia. Conjunto de los diablos rojos, como dijeran los antiguos sacerdotes de la tierra de los faraones. Esas entidades sumergidas que vienen a personificar al ego, o a Set, son la semblanza de nuestros propios defectos. Dentro de cada una de esas entidades está enfrascada nuestra conciencia. Está embotellada, aprisionada y dormida. Así pues, nuestra conciencia actúa en función de su propio embotellamiento. Marcha definitivamente por el camino del error. Es egoica, desgraciadamente. Si queremos despertar, se necesita destruir totalmente a Set, al ego, a los diablos rojos, a los yoes. Solo así, la conciencia logra emanciparse, liberarse y despertar radicalmente. El segundo obstáculo son las innumerables escuelas y la literatura, pseudoesotérica y pseudoocultista. Por todas partes abundan esas escuelas y esos autores, combatiéndose mutuamente. Mientras algunos autores le dicen a uno que los ejercicios respiratorios son magníficos, otros le dicen que son dañinos. Mientras unos afirman una cosa, otros afirman otra. Cada escuela presume de tener la verdad. La mayor parte de las gentes se pierden entre el laberinto de tantas teorías, de tantas escuelas y de tantas confusiones. ¿Cómo hacer para orientarnos? Obviamente, nos debe interesar el despertar de la conciencia. Solo así podemos caminar con éxito dentro de aquel misterioso laberinto. Pero mientras no hayamos despertado, estaremos confundidos. Algunos hasta se entusiasman por estos estudios momentáneamente y luego los abandonan. Hay quienes con la cabeza llena de teorías creen haber descubierto ya el camino secreto, aunque anden bien dormidos. Parece increíble, pero hay maestros de la Gran Logia Blanca, despiertos radicalmente, autorrealizados totalmente, y sin embargo, no saben ni leer ni escribir. Son absolutamente analfabetos,
pero eso sí, autorrealizados y despiertos. En cambio, vemos en el camino de la vida, dentro de las diversas escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etc., a sujetos con la cabeza llena de teorías, a individuos con rica erudición, pero con la conciencia completamente dormida, a ignorantes ilustrados, que no solamente no saben, sino lo que es peor, ni siquiera saben que no saben. Eso sí, cuando se les interroga, demuestran una erudición sorprendente y mentes chispeantes, con proverbios luminosos, contundentes y definitivos, pero ¿de qué sirve todo eso? Nosotros necesitamos primero que todo despertar, para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza llena de letras si continuamos con la conciencia dormida? Más valdría ser analfabetos, pero despiertos. Necesitamos aprender a vivir, mis caros amigos. Porque sucede que los seres humanos no sabemos vivir. Y eso es muy grave. No medimos el tiempo. Creemos que este vehículo físico nos va a durar una eternidad, cuando realmente no dura casi nada. Y luego se vuelve polvo. Interesante. ¿Podría usted decirnos la manera de despertar? ¿Cómo podemos salir del sueño de la conciencia? Cuando un hombre llega a comprender profundamente que no puede recordarse a sí mismo, que no es consciente de sí mismo, está muy cerca del despertar de la conciencia. Estamos hablando de algo que hay que reflexionar profundamente. Esto que aquí estamos diciendo es muy importante. Y no se puede comprender si se escucha mecánicamente. Nuestros oyentes deben reflexionar. La gente no es capaz de sentir su propio yo, mientras se autoobserva, de hacerlo pasar de un centro a otro, etc. Observar la propia forma de hablar, reír, caminar, etc., sin olvidarse de sí mismo, sintiendo ese yo adentro, es muy difícil y, sin embargo, es fundamental para lograr el despertar de la conciencia. Existe un 97% de subconsciencia y un 3% de conciencia. Hablando en otros términos, diríamos que un 97% de la conciencia está dormida y que tan solo hay un 3% de la conciencia que está despierta. Sin embargo, existen gentes que no alcanzan el 3% de conciencia despierta. Normalmente llegan al 2%, y hay quienes tan solo al 1%. Pero si nosotros le decimos esto a los que tienen la conciencia dormida, no creerían, más bien se ofenderían. Es necesario despertar. Y para ello, ante todo, es necesario convencernos sinceramente de que estamos dormidos. Eso es algo muy semejante al loco que está loco. Ningún loco acepta que está loco. Todos los locos creen que están muy bien. Cuando un loco acepta que está loco, es señal inequívoca de que está mejorando. Lo mismo sucede con las gentes que tienen la conciencia dormida. No aceptan que están dormidos. Pero cuando ya lo aceptan, es una señal inequívoca de que quieren despertar o que comienzan a despertar. No se trata, sin embargo, de reconocerlo intelectualmente, no. Cualquiera puede decir automáticamente, sí, estoy dormido. Pero otra cosa es estar consciente de que se está dormido. Eso es diferente. Existe, pues, una gran diferencia entre el intelecto y la conciencia. Pero, ¿cómo lograr ese despertar? Obviamente, ya sabemos que el fundamento está en la disolución del ego. Eso es incuestionable. Pero claro, tenemos que ayudarnos con distintos métodos, procedimientos. Voy a explicarles una técnica. Es necesario dividir la atención en tres partes. Primera, sujeto. Segunda, objeto u objetos. Tercera, lugar. Sujeto.
no olvidarnos de sí mismos. Autovigilarnos en cada segundo, en cada momento. Esto implica el estado de alerta en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones, hábitos, palabras, etc. Cuando uno se olvida de sí mismo, comete en la vida muy graves errores. Por ejemplo, si nos olvidamos de sí mismos ante una copa de vino, no solamente nos tomamos la copa, sino que podemos tomarnos muchas más y emborracharnos. ¿Qué sucedería si nos olvidamos de sí mismos ante una persona del sexo opuesto? Podríamos llegar a la fornicación o al adulterio, ¿verdad? Es pues indispensable no olvidarse uno de sí mismo. Al decir no olvidarse uno de sí mismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A estar uno autoobservando sus sentimientos, sus impulsos internos, sus penas, sus emociones, sus instintos, sus hábitos, etc. A estar uno vigilando los sentidos y la mente. Porque si uno no controla los sentidos y la mente, cae en el sueño de la conciencia. Objeto. Minuciosa observación de todos aquellos objetos o representaciones que por medio de los sentidos llegan a la mente. Este es el segundo aspecto de la clave. Si uno, por ejemplo, ve un hermoso objeto, un traje, un anillo, un perfume, una vitrina, lo que sea, pero se encanta con aquel objeto que uno está viendo, lo que sucede siempre es que uno cae en el sueño de la conciencia. ¿Por qué? Porque se olvidó de sí mismo. Al ver el objeto, se identifica uno con él, y la pobre conciencia se duerme profundamente. Necesitamos observar el entorno, las cosas que nos rodean, sin fascinarnos con ellas. Es urgente comprender que uno jamás debe olvidarse de sí mismo. ¿El coche es muy elegante y corre mucho? ¿Que la película es apasionante? ¿Que la casa es muy lujosa? Sí, pero ¿por qué tenemos que olvidarnos de nosotros mismos? ¿Por qué? Por lo común, al ver los objetos de nuestro entorno, hay un proceso de adormecimiento. Veamos. Primero, identificación. Se olvida uno de sí mismo y se identifica con aquel objeto. Una fuerza hipnótica nos coge los sentidos, llevando toda nuestra atención hacia aquel lugar. Dice uno, ¡qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué bello es! Segundo, fascinación. Queda uno fascinado por el objeto. Si es un bonito traje, dice uno, este color es el que mejor me combina. ¡Qué elegante estaría yo con él! Si tuviera dinero me lo compraría, etcétera, etcétera. Tercero, sueño. Ese estado de atracción fuerte, seducción y deslumbramiento produce en nosotros un sopor o somnolencia que conduce indudablemente al sueño profundo de la conciencia. Entonces empieza uno a soñar de lo lindo con aquel traje, con la fiesta en que lo estrenaríamos, con la hermosa chica a la que se lo enseñaríamos, etc. Olvidarse de sí mismo es un error de incalculables consecuencias, porque el resultado viene a ser la fascinación y el sueño. Es imposible que alguien pueda despertar conciencia si se olvida de sí mismo, si se identifica con algo. Lugar. Por último, tiene uno que mirar todo lugar en forma detenida. Aun el lugar conocido, la sala de la casa, la habitación, mirarla todos los días como algo nuevo. Donde quiera que uno llegue, lo primero que debe decirse es, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué tengo yo que ver en este lugar? ¿Por qué he llegado a este lugar, a este mercado, a esta oficina, a este templo, etcétera? Eso es indispensable si se quiere despertar conciencia, no solo aquí, sino en los mundos superiores. Podría darse el caso de encontrarse realmente en la cuarta o en la quinta dimensión de la naturaleza durante el momento de observación. Recordemos que la naturaleza tiene siete dimensiones. Dentro del mundo tridimensional reina la ley de la gravedad. Dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza existe la ley de la levitación. Al observar un lugar, no debemos olvidar jamás la cuestión de las siete dimensiones de la naturaleza,
Conviene entonces preguntarse a sí mismo, ¿en qué dimensión estoy? Y luego, es necesario, a modo de verificación, dar un saltito lo más largo posible, con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotamos, es porque nos encontramos fuera del cuerpo físico. Para hacer correctamente este ejercicio de la división de la atención, se debe practicar de segundo en segundo, de instante en instante, hasta que se vuelva un hábito, hasta que un día se haga instintivamente. Sucederá entonces que tal ejercicio practicado en el estado de vigilia se grabará tanto en el subconsciente que trabajará después automáticamente durante las horas del sueño. Ustedes habrán visto perfectamente que uno muchas veces sueña con acontecimientos que nos han sucedido en el día. También puede suceder que uno tenga una gran preocupación y sueñe con ella por la noche. Conociendo ese aspecto de la mente, conviene practicar este ejercicio intensivamente. Al acostumbrarse a realizarlo, se repite automáticamente durante las horas del sueño. Conviene saber que durante las horas del sueño, el alma, o para ser más exactos, la psiquis, nuestra conciencia embotellada entre el ego, se encuentra fuera del cuerpo físico. Vive uno allí como en el mundo físico, pero no se da cuenta realmente de dónde está. Si en esos instantes hace el ejercicio, el resultado viene a ser el despertar de la conciencia. Una vez que uno despierta, puede dirigirse a cualquier lugar de la Tierra, puede ir a los templos de misterios, puede invocar a los seres inefables, conversar con ellos cara a cara, recibir instrucciones directas de los grandes maestros, etc. Muy interesante y muy útil. Entonces, esta es la disciplina a seguir para despertar la conciencia. ¿Qué cosas deben evitar los estudiantes para poder despertar la conciencia gradualmente? Lo más importante es no identificarse con las circunstancias de la existencia. La vida es como una película. Y es de hecho una película que tiene un principio y tiene un fin. Distintas escenas van pasando por la pantalla de la mente, y el error más grave de nosotros consiste en identificarnos con esas escenas. ¿Por qué? Porque pasan, sencillamente porque pasan. Son escenas de una gran película, y al fin pasan. Tanto que uno se preocupa porque tiene un problema que no sabe cómo resolver. Y después ya pasa. Y viene otra escena completamente distinta. Entonces, ¿para qué se preocupó? Si tenía que pasar, ¿con qué objeto se preocupó? Las gentes se olvidan completamente de sí mismas. Se olvidan de su propio ser interior profundo. Por eso se identifican con las circunstancias.